Bien, amigas y amigos, ustedes saben que en el Tele del Conce hacemos entrevista cada viernes en El Vistazo y sin más rodeos, la red La Protesta No Es el Delito quiso acercarse con nosotros y está a mi lado Claudio Urbina, que está representando por supuesto esta red a propósito de lo que ha estado surgiendo de la pandemia y también de la protesta que ha tenido lugar principalmente en Santiago en primer lugar y después se ha solicitado en varias partes, llámese Villa de Francia, Pedro Aguirre Cerda, La Pintana, El Bosque, que ha sido el inicio de toda esta protesta, en especial por el hambre y por las políticas que se está tomando en frente al coronavirus. Y bueno, en primer lugar, Claudia, ¿cómo se cuenta la red y qué se trata la red para que la gente pueda conocer un poco más? Bueno, gracias por el espacio, por la invitación, entiendo. Y bueno, nosotros y nosotras llevamos alrededor de 7 meses, el mismo tiempo, bueno, no menos, 6, porque al mes de que comenzó el estallido, nosotros comenzamos a articularnos, producto de que vimos tempranamente cómo se venía la mano, ¿no? Como se puede decir, de manera popular. Entonces eso nos llevó a empezar a tomar acciones y medidas en relación a tratar de acompañarnos y de contener, pero también de accionar judicialmente y desde la denuncia también, todo lo que tuviera que ver con esta agenda represiva que se instaló desde el día 1, bueno, desde el día 1 en Santiago y el día 2 acá en Concepción. Entonces, desde ahí en adelante hemos seguido cada uno, o sea, desde sus individualidades, pero también luego como grupo. Y en relación a lo que tú me preguntas, nosotros ahora en este minuto siempre hemos estado activos y activas, con distintas intensidades, porque también nuestros tiempos personales están igual de sobrepasados y sobreexigidos que la mayoría de la gente, pero siempre con la fuerza de seguir. Entonces, frente a lo que también me estás planteando de lo que está pasando en Santiago, que es como una de las regiones que está más afectada, se entiende sobremente por su característica, sobrepoblación, ¿cierto? Concentración urbana, por ser ser la capital en el fondo, por la centralización que la caracteriza, obviamente también está más expuesta y porque además va acompañado de medidas políticas, que es el tenor de este gobierno y que se ha venido dando estos 7 meses, en el fondo de no dar soluciones, sino que de generar puras medidas que sean, o sea, soluciones profundas, sino que son soluciones siempre lo más rápido, lo más superficial posible, lo más superficial posible. Lo que se llama la solución fácil, ¿no? Es que abaratar siempre costos desde esa mirada como empresarial. Entonces, dentro de eso, obviamente sería mucho más barato de que las cuarentenas estuvieran manejadas de la manera progresiva o hacer progresivo el contagio, en vez de haber generado fondos o políticas o medidas que nos hubiesen resguardado a todos, sobre todo a la gente que está en Santiago, de haber sido mucho más radicales como lo han hecho en otros países y de habernos sostenido económicamente durante ese tiempo a través de seguros sociales que permitían el estado de excepción en el que nos encontramos. Entonces, frente a eso, se entiende que lo que está ocurriendo es una consecuencia de la forma de accionar del gobierno. Y esa es nuestra posición. Y no tiene que ver con que la gente o el pueblo o nosotros seamos violentos y que sea nuestra responsabilidad o irresponsabilidad salir a la calle para en el fondo denunciar o visibilizar que el gobierno y el Estado son los que están manejando mal esta situación, no solo ahora, sino que desde que comenzó el estallido y bueno, y antes. Bueno, también que eso quería agregar frente a esta interesante conversación, porque si uno se fija el estallido social que causó a partir de solo la subida de los 30 pesos, que para muchos dicen que no son 30 pesos, sino que son 30 años, también se está tomando en cuenta lo violento que ha sido el accionar en cuanto a las autoridades y también las fuerzas especiales. ¿Por qué digo esto y esto como un pimponeo de preguntas? ¿Consideran, por ejemplo, más violento que la sola protesta el hecho, por ejemplo, que un carro de fuerzas especiales ande botando una olla común, por ejemplo, en una comuna populosa? Sí, mira, lo que pasa es que yo igual quiero aprovechar el espacio para conectar varios temas. Entonces te voy a responder a eso hacia el final, en el sentido de que
creo que lo que tú me dices de los 30 pesos, que tiene que ver con el metro, tienes que recordar que, que este plan, por decirlo así, de represión sistemática al movimiento social se inició dando la orden de estados de excepción, ¿cierto?, de emergencia, en el supuesto que aún no está sellado, ni visibilizado, ni transparentado de la quema de, de las estaciones de metro en Santiago. Bajo ese supuesto de que había sido este pueblo, ¿no?, enajenado el que quemó las estaciones de manera coordinada, se generó esa orden de generar estados de emergencia a nivel nacional, y de hecho al día 2 del estallido, es decir, el 19 de octubre aquí en Concepción, ya nosotros, la gente que había salido a movilizarse legítimamente, pacíficamente, y ocupando todos los métodos también históricos del pueblo para expresarse y manifestarse en las calles, ya ahí vino la represión. Entonces nunca hubo de parte del gobierno del Estado una intención de escuchar esas demandas, de incorporarlas o de generar acciones acorde a eso. Desde ese día, desde el día 1 aquí en Concepción, ya Carlos Huber a las 7 o 8 de la tarde en tribunales, cuando la gente estaba saliendo con las cacerolas, tenían a los militares y tenían a los carabineros reprimiendo el movimiento. Entonces, tú lo que tienes que entender, o lo que tenemos que entender todas y todos, es que eso ha tenido, cuando uno dice sistemático, hay una regularidad. Eso ha ido creciendo y se ha sostenido, y ellos pretenden proyectarlo en el tiempo, en el sentido de que el derribar una olla común de manera desmedida en una calle, en un espacio público que responde a la organización popular, es una señal clara de que el Estado lo que quiere no es cuidarnos del COVID, no es restituir una o generar un vínculo de paz social, no es que nuestras condiciones sociales mejoren ni que nosotros tengamos una buena calidad de vida. El propósito del Estado es facilitar a este nuevo orden mundial económico el que el movimiento social quede anulado y amputado lo más posible. ¿Ustedes consideran de que... Bueno, estuve leyendo, desde que empezamos a coordinar contigo y con los de la red, en paralelo a que se estén dando esto de la cifra del COVID, que se han disparado como nunca, sumándose al factor hambre, sumándose a la desigualdad que sigue persistiendo, aunque nos quieran tapar el sol con un dedo la parte oficial, esta agenda represiva, como se llama, sigue y está, como se dice, afilando los cuchillos para su acción a futuro en caso que se desencadene un nuevo estallido social. Sí, como te digo, yo creo que tenemos nosotros que empezar a entender que las acciones que parecen erráticas, que uno dice, ay, como pobre, ¿no? O que pobre en el sentido figurativo, tenemos que entender que finalmente eso no. Eso tiene una direccionalidad, y esa direccionalidad en este minuto ha tenido etapas. Entonces, una de las primeras etapas, que fue en el verano, antes del 30 de enero, que entró en vigencia la ley de antibarricadas y antisaqueo, tenemos que recordar que la discusión en ese minuto, que no fue completamente pública, era que había un paquete de medidas y de leyes que en el fondo venían a reprimirnos, pero no podían ser todas aprobadas, y iba a generar también un efecto muy contraproducente y probablemente se iba a reactivar el movimiento. Entonces, claro, se aprobó antes de salir de vacaciones, la aprobaron rápidamente, y ya hacia marzo venían estas otras medidas que ahora son las que se están actualizando, que tienen que ver con, obviamente, modernizar, entre comillas, el sistema, o sea, la agencia de inteligencia. Por otro lado, también esto que no sé si tú viste o la gente más o menos sabe, que en el fondo, de alguna manera, se quieren modificar estos acuerdos que hay internacionales con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como para que nosotros... de alguna manera no estemos protegidos o no podamos establecer en algún futuro con alianzas internacionales, o que otros países puedan precisamente enjuiciar los procesos de injusticia social que están ocurriendo aquí en Chile y la vulneración de derechos humanos. Entonces, lo que está pasando en este minuto es que se están concertando varias leyes que van paralelas, pero que finalmente obedecen al mismo orden. O sea, obedecen, por ejemplo, el sentido de dar más atribuciones a inteligencia, y incluso perseguir a la dirigencia social, llámese dirigente poblacional, dirigente de base, dirigente estudiantil, ¿por qué no también a la prensa independiente, que ha estado cubriendo la verdad, compartiendo, y que en caso como lo que ocurrió el 1 de mayo, han incluso llegado a detener una decena de comunicadores independientes?
Sí, lo que pasa es que una de las patitas de la ley que va hacia esta modernización tiene que ver con crear una política o una estrategia nacional, como todas las políticas de Estado finalmente que se proyectan a 4, 5, 6, 7 años. Entonces ya se vuelve una dirección, va a asumir una direccionalidad clara, muchos de los recursos se van a entregar en pos de eso y además va a haber una comisión permanente de vigilancia. Entonces, eso se subentiende que es una manera de oficializar la represión, de darle cierta como naturalidad, naturalizarlo, es decir, bueno, está ocurriendo, es la ley, como lo hacemos ahora, bueno, si es ley, es, ¿no? Entonces, si se considera que esto es una ley, esto puede incluso generar aire de impunidad, en especial para pa los agentes represores, llámese la propia ANI, las propias fuerzas especiales y, por qué no, también a las altas autoridades políticas del país. Sí, es que si tú te das cuenta, lo que está pasando es que en el fondo toda la carga simbólica del estallido se está responsabilizando y haciéndolo punitivo a nosotros quienes salimos a la calle. Entonces, nos está generando una responsabilidad, por ejemplo, política, que a la vez sea punitiva de quienes están en cargos. Lucas, por favor. Quienes están en cargos. De poder, ¿cierto? De poder político que tienen responsabilidades también, porque finalmente son funcionarios públicos. Entonces eso es lo que hay, y por eso hay que analizar también cada caso. Por ejemplo, en el caso de nosotros que activó la red, que pasó con don José Sepúlveda, donde se generó como un incendio, o sea, donde se provocó un incendio en la gobernación, aún nosotros no sabemos y no tenemos la posibilidad de esclarecer cómo ocurrió ese incendio, pero quienes están en situación de poder podrían incluso haberlo generado a beneficio propio. O a beneficio también, como ha ocurrido con el mercado y otros inmobiliarios dentro del país también, de que es una Los grandes estrategia. empresarios y la inmobiliaria. Sí, exactamente. Pero nosotros, como en ese sentido, estamos un poco más desamparados, no podemos tener esas como pruebas, ¿no? Evidencias que nos permitieran generar este juicio, también penal, civil o penal. Finalmente se va generando una impunidad que es como acumulativa. Y bueno, Y sí. empiezan a figurar como responsables penales. Empezamos a ser nosotros, que de alguna manera solo nos estamos expresando o manifestando. Entonces yo creo que eso se va a agudizar con este paquete de ley, donde se va a invertir el foco y la violencia sistemática que el Estado está ejerciendo va a ser traspasada y traspasados a quienes se expresen en contra de ella. Bueno, también esto podría traer, esta agenda represiva también podría tener consecuencias muy serias y graves, en especial en contra de las mujeres, porque a propósito de que se ha utilizado, por ejemplo, detenciones, ultrajes contra mujeres, y esto, ¿cómo se puede decir? Sumado al contexto de la pandemia, donde se incrementó también los hechos de violencia intrafamiliar. Yo sé que son cosas muy parecidas, muy diferentes, pero esto le afecta mucho más a la mujer, esta agenda represiva, y por eso lo he hecho también de protestar, o por simplemente protestar para exigir que les llegue algo de comida, algo de solución inmediata. Sí, bueno, igual a lo que tú dices ahí, yo creo que es un poco más complejo, pues nos pone en otra situación. Nos pone que en el fondo, insisto, como que la mirada tiene que ser que es una violencia que está permanente, que es regular. Y en ese sentido, todas las cifras también, todos los estudios y todo el movimiento y gran parte del movimiento feminista que se ha activado el último año, tiene que ver con visibilizar y también decir basta a esa violencia que sufrimos como las mujeres y también en este caso la infancia que está más vulnerada, bueno, la niñez en el fondo. Entonces, frente a ese estado que también como de desprotección, donde ni siquiera sí existen figuras tampoco como femicidio y quienes los organismos de estado que están que deberían ser el garante de generar protección frente a esta población que estamos vulnerada, de mujeres como que están siendo maltratadas y violentadas junto con niños y niñas, lo que está ocurriendo en el fondo es que cuando salimos a la calle, cuando se protesta, cuando se quieren generar vínculos o redes que denuncien estos actos, caen en el mismo saco de lo que veníamos hablando antes, entonces se está reprimiendo incluso lo legítimo, insisto, de lo legítimo que es nuestra demanda. Y se hace parecer violenta, y se hace parecer fuera de lugar, y se genera un discurso
que tiene que ver con que nosotras o nosotros somos personas que alteramos el orden social, que alteramos la paz pública, que estamos rompiendo o quebrando, como lo salió diciendo la Jacqueline Van Rysselberghe, que somos personas irresponsables, que de alguna manera cuando salimos a protestar y estamos pidiendo, exigiendo, digo, lo estamos haciendo, aunque esté en Concepción, me siento parte de la gente que está en el bosque, que está en La Pintana, en este minuto también saliendo a la calle, por sus vecinos y vecinas, ¿no? Que están padeciendo hambre y quizás cuántas cosas más también, que es lo que está pasando en este minuto en todos los hogares. Nosotros, yo creo que los que tenemos un poco de noción de cómo esto está funcionando, sabemos que en este minuto hay niños y niñas que están siendo violentados, mujeres que tampoco están pudiendo ser auxiliadas, que está creciendo la cesantía, de que hay un montón de gente que está viviendo una incertidumbre y una angustia por despidos también desproporcionados. Nadie en este minuto, en términos como emocionales y psicológicos, está bien. Entonces, tener un Estado que responde a eso de manera errática, generando dobles discursos, tratando de confundirnos, de insegurizarnos, de desviar el foco y de ponernos incluso a nosotros como sujetos violentos, es una crueldad y una y ser un grado de inhumanidad, ya ni siquiera, y de ser perversos, que finalmente siento para mí, nos debe llevar a nosotros, más que desesperarnos, proyectar a través de espacios como estos, de conversación o de redes, tratar de tener la templanza suficiente de proyectar fuerza real, también sobre todo en términos legales, para hacer frente a esto también y no olvidarnos tan rápidamente de lo que está ocurriendo. Bueno, para finalizar esta interesante entrevista, por ejemplo, si... X persona o X población o un grupo de personas manifiestan, no sabemos si hoy, no sabemos si mañana, pero recibe el rigor de la represión de parte de fuerzas especiales, de alguna gente del Estado, ¿cómo pueden recurrir ellos a ustedes como Red La Protesta No Es Delito? Mira, hay varios canales. Bueno, uno que está en la página de Facebook, que quizás no está tan actualizada como nos gustaría, pero siempre hay alguien que la está revisando, entonces estaría bueno de que desde ahí, desde un mensaje, y también pueden, bueno, tenemos ahí, estamos subiendo información, pero también nosotros tenemos contacto, o sea, nos escriben ahí y tenemos el mail, que es La Protesta No Es Delito, y es el canal más formal porque finalmente también dentro de nuestras capacidades es lo que podemos ir también respaldando o derivar información. Yo creo que eso por ahora es como la forma que yo podría decir responsablemente, son los canales para comunicarnos con las personas que quisieran informarse, incluso el llamado junto con la necesidad en que nosotros quizás pudiéramos también derivar, insisto, o generar algún puente con quien sea la persona más idónea según el tema que se trate, generar ese pequeño vínculo informativo. Creo que quizás lo más importante también es hacer un llamado a quienes estén con la necesidad de activarse y de querer formarse o informarse, a que también sumen fuerzas con nosotros y con nosotras, y si quieren generar actividades en conjunto, o si nos quieren ayudar a visibilizar, yo creo que está súper bueno generar estos espacios de discusión de manera más amplia, o también mantener cierta regularidad, sobre todo ahora que viene el invierno, como preocuparnos incluso de autoformarnos, de autoorganizarnos. Entonces creo que también, junto con esa necesidad, como la planteas tú, creo que también nosotros podemos decir, también necesitamos gente que esté interesada en seguir activa desde este lugar. Así que también todo eso es bienvenido. Perfecto. Claudia Urbina, de la Red La Protesta No Es Delito, muchas gracias por abrir este espacio y harta fuerza, que por supuesto, ante una desigualdad, ante una ley que es injusta, lo más correcto es protestar. Y si no reprimen, por supuesto, hay que demostrar con más fuerza que la protesta, como bien dice el nombre de la red, la protesta no es un delito, es una forma de hacer escuchar y que se pongan las pilas en todos los sentidos. Gracias. Hoy, Javier, ¿sí? antes de terminar, quiero agregar algo, que es importante, que nosotros nos compusimos como... Estamos teniendo alguna dificultad técnica. Vamos a pausar un poquito la grabación. Iba a agregar algo. Sí, ¿me escucha ahora? Sí, la escuchamos. Aquí te estaba diciendo de que cuando se compuso la red fue producto de que hubo compañeros y compañeras que estaban movilizados, que recibieron violencia desmedida, pero también
por gente que, o sea, la continuidad que después tuvo fueron compañeros que quedaron en detención con prisiones preventivas excesivas, que en este minuto aún se encuentran en la cárcel del Manzano, tema que no alcanzamos a abordar, pero que es importante decir porque es una realidad que también está a nivel nacional y que ellos en este minuto están sufriendo, están siendo víctimas del hacinamiento, de traslados, de procesos de prisiones preventivas cuyo seguimiento se ha ido dilatando, que incluso están sus familias o sus defensas, están desinformadas frente a cuándo se va a reactivar estos procesos o seguimiento. Y además hemos recibido la noticia esta semana del primer condenado que va, cuya pena tiene que ver con 3 años y 1 día, que en el fondo nos permite hacer un diagnóstico inicial de que efectivamente va a haber prisión para quienes de alguna manera están en procesos de investigación y para quienes en este minuto, como pasó en el bosque, según lo que tú me preguntabas, vayan a la cárcel de manera directa. Incluso uno de los proyectos de ley tiene que ver con eso. Entonces creo que es importante eso y tratar de transmitir a las familias y a las personas que de alguna manera también están pasando por estos procesos de que sigamos vinculados y vinculadas a través de la red. Eso. Perfecto, muchas gracias Claudia por esa acotación y nos reencontramos en otra ocasión. Ya, gracias.